energía eólica. Eólica. Esta es la energía eólica que se le da a Oviedo, Pedernales y en una gran parte de esta región. Esto es energía alternativa. Está en esta región, está en Montecristi, pero prepárense que esto va a seguir en muchas partes. Por ejemplo, en Bávaro Verón es posible, porque esto se pone frente al mar. Esto se pone en sitio en cielo abierto. Esto se pone en cielo abierto. Miren cuánta hay aquí. Que si hubiese sido otro tiempo, la gente dice que son extraterrestres. Efraín y Jorge. Llegaron los extraterrestres. Estos son los molinos de viento del Quijote. Ni son los molinos de viento del Quijote. Pero Jorge, ahora que tú mencionas molinos de viento del Quijote, estos son cosas parecidas. ¿Para qué? Los molinos jalaban agua y estos jalan electricidad. ¿Sí o no? Sí. Esta es la importancia de nosotros hacer estos trabajos. Las personas que no han venido aquí a esta región, por lo menos lo están viendo en nuestro canal de YouTube. No podemos decir cuántos hay, ¿verdad, muchachos? Porque son muchos, hasta allá en la montaña, sí. Todo esto. Pero es importante que la gente vea por qué ha cambiado la cosa, porque el petróleo, pero mire, aquí detrás todavía, porque el petróleo puede terminar. Agustín, hay cerca de 50 molinos. Es posible. Sí, ya yo conté más o menos. Sí, sí, es verdad. Porque esta línea es como cuántos de aquí allá. Ya yo conté 40, ya. ¿Ya? Son 50. Ah, no, pues ya. Jorge dice que hay más de 50. Cerca de 50. Porque allá trae 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, no. Me paré. Me frené. Bueno, ya ustedes pueden ver. Esta es la importancia. Y, por supuesto, para que ustedes vean que continúa los trabajos de ampliación de esta carretera. Es para que ustedes vean lo que está sucediendo en esta región sureña. Yo creo que la ex Cenicienta, porque antes, ¿verdad?, la habían olvidado. Pero miren ya cómo está esto. Mira, déjame ver aquí, ahora que estamos prácticamente debajo de uno de ellos, para que ustedes lo vean cerca. Vamos a ver. Exacto, déjame ver. Ajá, míralo acá, vamos a ver. Estamos prácticamente debajo de uno de los molinos, para que ustedes vean la magnitud de esto. Wow. Pero eso se ve chiquito, muchachos, de lejos. Pero miren. Es interesante saber qué gobierno instaló eso. Mírenlo ahí, mire. No, porque esto no es el gobierno, esto es una empresa privada. ¿Qué gobierno? ¿Qué gestión del gobierno? Yo creo que fue en la gestión de Leonel. En Montecristi. No, porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo, esto hace mucho que está. Sí, es verdad, porque el Frente tenía 20 años. Pero. Mira, ahí tiene un nombre, la marca de estos motores. Porque estos son unos motores también, ¿oyeron? La brisa lo ayuda. Oiga, tiene un sonido también. Aquí está energía. Esta energía alternativa. Mírenlo ahí. ¡Wow! Jorge, tú dijiste 50. Es sobre, ¿verdad? Jorge. Sobre, mira. Hay más, porque está, miren allá, está en la montaña. Está en la montaña allá. Y ya ustedes pueden ver cómo está esto, de verdad, qué impresionante, como dice Jorge Jiménez. Y yo creo que esto se puede, yo creo que esto se va a expandir, yo pienso. Es una de las cosas que más me gusta. Sí. Yo quería ir a Montecristi a grabar esto, mas sin embargo, mira, lo encontré aquí. Mírenlo ahí.
energía alternativa, ¿verdad? Y ahí van los muchachos que viajan el... Los muchachos que viven viajando el país. No, y algunos muchachos van con su chica allá atrás. Obvio, obvio, obvio. Míralo ahí. Ay, Dios mío. Hasta en la loma. Bueno, nosotros continuamos. Ya vamos de regreso a la ciudad de La Romana. Saliendo del este profundo. Les invitamos que se suscriba a nuestro canal Con Agustín Digital para que siga viendo más trabajos importantes de esta plataforma comunicacional. En YouTube, suscríbase Con Agustín Digital.